Muchas personas miran los escaparates a diario, pasan por delante de las gloriosas vitrinas de las tiendas de ropa, joyas o alimentos y sueñan con las cosas que desearían comprar. La gente no compra cosas por diversas razones. A veces, los artículos están fuera de su presupuesto y otras no tienen espacio o incluso quieren poder soñar sin comprometerse a comprar. Sea cual sea la razón, mirar las vitrinas es algo muy habitual en la cultura y la gente no se lo piensa dos veces. Sin embargo, hay algunas personas cuyas vidas cambian para siempre al explorar las vitrinas. Este fue el caso de una pareja que compró una vida completamente nueva. Andy Bromagen y Jessica Parkin eran lo que sus amigos consideraban la pareja perfecta. Siempre estaban juntos y parecían llevarse muy bien. Iban a construir una vida juntos y no podían estar más encantados con la situación en la que se encontraban. Tenían un hijo de 3 años y planeaban tener más algún día, aunque no estaban seguros de cuándo. Mirar las vitrinas era uno de sus pasatiempos favoritos y a menudo no compraban los artículos con los que soñaban. Recorrían el centro comercial durante mucho tiempo, mirando muebles o buscando joyas para su futura vida. Jessica no quería un anillo de compromiso tradicional y siempre le insinuaba a Andy que mirara anillos muy diferentes a los de sus amigos. Sin embargo, un día observaron algo que no era ni una joya ni un mueble. Aquel día, paseaban por delante de una tienda de animales cuando vieron al gato más adorable en la vitrina. A los dos siempre les habían gustado los gatos. Habían crecido con ellos y tenían uno propio de 19 años. Pensaron que quizás algún día tendrían otro gato, al igual que tendrían otro hijo. Sin embargo, no se ponían de acuerdo sobre el tipo de animal que querían. Uno quería que fuera naranja, otro negro. Uno de pelo corto y el otro de pelo largo. Creían que sus discusiones eran buenas y formaban parte de su vínculo, y a veces miraban en internet fotos de gatos en centro de adopción cercanos. Este felino, sin embargo, les llamó la atención, aunque no era exactamente lo que ninguno de los dos quería. Decidieron que debían interrumpir su jornada y entrar a saludar a la adorable criatura. El encargado estaba acostumbrado a que la gente curioseara por la tienda, así que cuando Andy y Jessica entraron y le pidieron sostener al gato en la vitrina, no se molestó en absoluto. Supuso que la pareja abrazaría al animal un rato y luego ya estarían listos para irse. El menino llevaba mucho tiempo en la tienda. Había sido abandonado por sus amos, y como su refugio estaba lleno y el dueño de la tienda amaba a los animales, se había ofrecido a acogerlo hasta que alguien lo adoptara. Era de pelo largo, blanco y negro, y un poco mayor, lo cual era parte del problema. La mayoría de la gente que viene a buscar un gato desean que sea un cachorro. Un gatito sería pequeño y bonito y podría adaptarse a las necesidades de su nuevo hogar. Mientras que en caso de ser uno mayor, la situación sería distinta. La casa a la que llegara tendría que adaptarse a sus necesidades. El dueño de la tienda recogió al gato y se lo dio a Jessica. Ella pensó que era adorable y extendió los brazos para recibirlo. El animal pareció pensar lo mismo y también extendió sus patas. Para sorpresa de todos, rodeó el cuello de Jessica y la abrazó. Todos en la tienda de mascotas se emocionaron y Jessica abrazó aún más fuerte al gato. «No puedo creer que esté agarrando tu cuello de esta manera», dijo Andy. «Es como si te diera un gran abrazo». «Creo que ese debería ser su apodo», dijo Jessica, mientras mecía al animalito como si fuera un bebé. «Clutch». «Clutch o apretón en español era el nombre perfecto», dijo Andy. El gato parecía haberse enamorado de Jessica y no quería soltarla nunca. El encargado de la tienda sonrió y dijo que nadie había reaccionado así con ese gato. Y preguntó si Andy y Jessica querían adoptarlo. Por desgracia, Andy y Jessica no pudieron adoptar a Clutch, aunque lo deseaban de verdad. Ya lo querían, pero sabían que su casa no era la adecuada para él. Necesitaría algo de paz y tranquilidad para asentarse y sentirse querido, y ellos no podrían darle esa tranquilidad. Querían hacerlo, pero no podían, porque el gato probablemente ya había pasado por algún trauma. Sin embargo, no podían dejarlo allí. El dueño de la tienda dijo que el gato había sido abandonado una vez y que había estado allí durante bastante tiempo. Pero sin decir nada explícito, Andy y Jessica dudaban un poco de la versión, no sabían si en verdad tenía tanto tiempo allí. Era estresante para los gatos vivir en este tipo de ambientes, y si se enfermaban, el dueño de la tienda podría no tener dinero para pagar las facturas del veterinario. Además, el negocio del hombre era vender mascotas, no rescatarlas. La pareja decidió que lo mejor era grabar un video y compartirlo en Facebook. Todo el mundo tenía que saber lo encantador que era Clutch. Andy sacó su teléfono y filmó a Jessica abrazando al gato. «Me siento como si estuviera en el cielo ahora mismo», dijo en el video. «Oh, cariño». Clutch también actuó perfectamente en él, rodeando su cuello con los brazos y atrayéndola.
Ninguno de los dos tenía muchos seguidores en Facebook u otras redes sociales, así que pensaron que quizás Clutch sería adoptado por alguno de sus amigos o familiares. Lo que no esperaban era que el video se hiciera viral. A las pocas horas de compartirlo, tenían cientos de miles de visitas. La gente dejaba todo tipo de comentarios y muchos de ellos decían que querían adoptar a Clutch. Andy y Jessica estaban absolutamente encantados. No podían creer el éxito de su video. Nunca antes un contenido suyo se había hecho viral y sabían que era para bien. Se alegraron de que los comentarios siguieran llegando y de que el video fuera cada vez más popular. Enviaron un correo electrónico al propietario de la tienda, que se alegró mucho de la noticia. Como Jessica tenía algo de tiempo a la semana siguiente, volvió al lugar para ver de nuevo al gato. Y para su sorpresa y conmoción, no estaba sola. La tienda de animales ya no era el lugar vacío que solía ser cuando ella y Andy llegaron por primera vez. Había literalmente una fila que daba la vuelta a la manzana, de gente rellenando solicitudes para adoptar a Clutch. No pudo evitar actualizar su Facebook y compartir la noticia. El lugar está inundado de gente que viene a rellenar solicitudes. Hay una pila de solicitudes. Los usuarios comentaban el estado, felicitándola por haber hecho un trabajo tan espectacular. Y ella estaba feliz de que hubiera una buena posibilidad de que Clutch tuviera un hogar para siempre y de que fuera feliz y amado muy pronto. El hombre de la tienda no sabía a quién elegir. Llamó a Andy y le dijo que le ayudarían si lo necesitaba. Al fin y al cabo, la pila de solicitudes era increíblemente alta y llevaría mucho tiempo revisarlas todas. El sujeto se alegró mucho de contar con la ayuda. Usualmente estaba muy ocupado y aunque realmente quería que Clutch encontrara un hogar, no tenía ni idea de cómo haría para seleccionar a la persona correcta. Jessica y Andy se prestaron gustosamente a la labor e incluso involucraron a su hijo en el proceso. Pronto lo redujeron a unos cuantos buenos candidatos y le entregaron el reporte al hombre de la tienda. Esperaban que a quien eligiera para Clutch les permitiera una o dos visitas al menos. Quizás su antiguo gato se hiciera amigo de Clutch y pudieran jugar juntos, bromeó Jessica. Luego no tardó en hacer otro anuncio a través de su Facebook. Por fin hemos recibido la noticia de que este adorable chico ha encontrado un hogar. Quiero agradecer a todos los que han ayudado tanto compartiendo el post, desde nuestros amigos y familiares hasta los grupos de adopción locales. Parece que Clutch por fin se va a su casa. El adorable animal fue a parar con una nueva y adorable familia que a Jessica y Andy les recordaba a ellos mismos hace varios años. Eran amantes de los gatos y tenían un hijo en camino. En su solicitud decían que querían encontrar un gato que pudiera crecer con su pequeño. A Clutch aún le quedaban muchos años y parecía perfecto. Los nuevos propietarios de Clutch compartieron con Jessica y Andy algunas fotos de él en su nuevo hogar y ellos les respondieron con algunas fotos de su hijo y su gato. Como Jessica imaginó, tuvieron algunos juegos y ambos felinos se llevaron muy bien. Fue un momento perfecto que Jessica, por supuesto, se aseguró de compartir. Actualmente, Clutch se encuentra muy bien con su nuevo hermanito. Es un gato feliz y sano que se lanza a dar esos famosos abrazos a casi todo el que lo sostiene. Es el felino más adorable, dicen sus dueños, y creen que fue el destino el que los hizo encontrarlo. No podían creer lo perfecto que era para su familia. Clutch había encontrado por fin su hogar definitivo y no volvería a ser abandonado. En cuanto a Jessica y Andy, siguen mirando vitrinas de vez en cuando, aunque todavía no han encontrado a otro gato que necesiten compartir a través de un video viral. Su gata está en perfectas condiciones y su hijo disfruta creciendo con una hermana mayor felina con la que jugar. Hay muchos profesionales de la puericultura que dicen que los niños que crecen con animales aprenden la compasión y el cuidado mucho antes en la vida. Animan a tener una mascota en casa si es posible, y aquellos que son amables con los niños pequeños parecen ser el complemento perfecto. Jessica y Andy aún tienen planes para ampliar su familia y esperan encontrar pronto la incorporación perfecta. ¿Sabes de algún animal que haya tenido una segunda oportunidad milagrosa por medios extraordinarios? Compártelo a continuación. Nunca se sabe cuándo tu historia se convertirá en nuestro próximo video inspirador.